Frank al cuarto. Uy. Sí, llévala a Frank al cuarto, por favor. Por favor. Juan tiene el mal costumbre que deja las chanclas en la sala. Ok, acabo de limpiar el guante. Vente, mi capullita, y mami, preciosa. Mi niña linda. Y ya casi voy a cumplir años. ¿Ya vas a cumplir años? ¿Qué quieres de regalo de cumpleaños? Como un carrito que se puede montar afuera. Que es de unicornio Puffy. ¿Un carrito para andar afuera? Sí. Pero es peligroso porque pasan muchos carros. No, un carrito de juguete para que solo maneje en el pasillo Puffy. Mejor pide otra cosa. Ok. Como ir a un lugar, ¿quieres ir a la nieve? No, a la nieve ya fuimos. ¿A Disney? Sí. Algún día te voy a llevar a Disney para tu cumpleaños, ¿okay? Para que veas todo lo que hay en Disney, es muy bonito. Y solo fa... y hay muchos niños que juegan y son muy felices. Mami, en la mañana va a ser mi cumpleaños. Sí. Pues que mami va a hacer desayuno. Anoche hice unas botanas porque Juanito y yo estábamos, era como noche de películas, ¿verdad? Nosotros casi todas las noches son noches de películas, pero es que yo, ¿verdad? Principalmente estoy aprovechando a Juanito al máximo porque ya saben que pues ya se le están terminando sus vacaciones, ya casi se va a ir a trabajar, entonces tengo que aprovecharlo antes de que se vaya. Y casi todas las noches vemos películas, hice unas botanas, se ensució la cocina y ya termina, me quedé dormida. No terminé de ver la película y me quedé dormida y Juanito me llegó al cuarto. Y pues la cocina quedó sucia porque yo no la limpié. Entonces ahorita le estaba dando una limpiadita porque a mí no me gusta cocinar en cocinas sucias. No sé, no puedo, no me gusta. Y ya me voy a poner a hacer desayuno. No sé qué voy a hacer desayuno. Quiero hacer unos chilaquiles, pero no. Le voy a preguntar a Juan si quiere chilaquiles. Yo quiero chilaquiles. Esto es para que te mortifique, mastique, trague, trague y mastique. Vamos a preguntarle a Juanito qué quiere de desayuno. Le voy a preguntar si quiere chilaquiles porque yo quiero chilaquiles. Miren, el espejo que tenía allá en la sala lo puse aquí, por este lado. Así cuando salgo, ahí está la puerta de la salida, aquí está el espejo y me puedo ver antes de salir. ¡Holis! Vamos a ver qué dice Juanito. Buenos días, mamita. Ay, porque no hay luz aquí. Juan quitó la luz. ¿Cómo? Aquí. ¿Qué quiere desayunar? ¿Quiere chilaquiles? Sí. ¿Sí? Para comernos unos aguacates que traje que ya se van a... Ahorita lo llamo, ahorita que esté el desayuno.
yo a Juan no le tengo que decir dos veces. Con una vez que le diga, él me dice, sí, sí quiero, sí quiero. Él no se la camina complicando. Casi siempre se come lo que yo haga o lo que yo le dé. Ya voy a terminar. No, compa, ese es el paja. Espérense, que estoy grabando un video. Vaya, yo no lo siento. ¿No? Ya, por una experta en hacer chilaquiles, mamacita. Pero a mi estilo. Hubiéramos puesto hermanas de chilaquiles cuando vino. Vaya, pues sí. Estos cabrones no saben hacer de tragar. Por lo que me tocó hacer de comer a mí. Pero es el de aquí. ¿El de dónde? El de aquí es con la Brock. Eso me habló, ¿no? También dice que le habló al gallito que nos quiere el lunes ya. ¿El de aquí? Sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Ahorita le habló de nuevo? Sí. ¿No le preguntó el precio? ¿No le dijo que sí, no sí, le pagó? Sí, me dijo que no, que era lo que estaban dando. ¿Que no les iban a dar más? Sí. ¿O lo tomas o lo dejas? Sí. ¿Y qué le dijo usted? Lo que le iba a pensar, también me habló hoy, me dijo, ¿cómo ves? Y pues no sé, digo, es que él tampoco, no ha hablado con el de allá, con el de la unión de los Lástenes. Ajá. Bien, así me quedaron mis chilaquiles y cafecito. Y Juanito allá hablando acerca de un trabajo. Acabo de darle una limpiadita a mi cocina y ¿saben qué? Me voy a cambiar porque estamos haciendo algo afuera con Juanito, estamos inventando. Ahorita en un ratito le voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo y le voy a ir a ayudar. Le voy a ir a ayudar porque no es de que él me ponga a hacer cosas, casi no le ayudo. Lo que él quiere es que yo esté ahí con él afuera acompañándolo. Así que me voy a cambiar y nos vamos para afuera a acompañar a Juanito. Vamos a ver en qué anda Juanito. ¿Qué hora es? 11:44. Vamos. Mira, terminé con esta chapa, pero me voy a poner unas botas aquí afuera. Hola, bebé. Ya vine a ayudarle. Voy a buscar mis botas. Miren cómo tenemos aquí. Es que andamos aquí haciendo algo. Ay, ¿te vino a trabajar o a tomar video? Ando trabajando también cuando ando grabando video. Miren lo que hicimos. Acomodamos aquí afuera a modo de que los perritos puedan estar aquí y no se vayan a salir. Pero el Max anda buscando por dónde salirse. No me la haces buena vos, Maximiliano. Siento que se va a subir a algo y se va a brincar. ¿Será que quitó las sillas que quedan a la orilla? ¡Ay, le gusta, mi amor! Pusimos tablitas abajo porque por abajo se salían. Hicimos las puertecitas estas. Vamos a pintar, pero ya después. ¿Te gusta, mi amor?
Nada más es para cuando nosotros estemos aquí afuera, ellos puedan estar también sin escaparse. ¡Bájate! ¡Bájate de ahí! Ven lo que les digo, ya anda buscando cómo tirarse y salirse. No confío. No confío en ti, Maximiliano, porque ya te conozco. Y luego la otra, cuando mire que Max lo hizo, ella lo va a hacer también. Y es que antes se tiraban por ahí, donde están las tablitas, por aquí, había una salida y se tiraban. ¿Dónde está Max? ¡Max! ¿Dónde está? ¡Max! ¡Mini! Aquí están. Ay, me asustaron los jodiditos. El Max anda buscando cómo salirse. ¡Max! Relájate. Esto es para que tú estés aquí con mami acompañándola afuera cuando mami se siente afuera. 5 de la tarde y en esto hemos estado todo el día. Yo le ayudé a Juanito. Fuimos a comprar las cosas. Instalamos todo. Queremos pintar. Le vamos a dar una pintadita, pero tal vez el otro fin de semana. No sé. Voy a ver. Por el momento ya pueden estar aquí afuera y no se escapan. Adivinen quiénes se escaparon. Adivinen quiénes se escaparon. Y me tocó ir a buscarlos. Se escaparon los dos. No valió nuestro trabajo de nuestro día de trabajo botado a la basura. Porque al final, primero se escapó Max y luego cuando Minnie miró cómo se escapó Max, se escapó ella. No sé cómo se escaparon, la verdad, para ser sincera. Pero casi me da el patatús. ¿De qué sirvió, mi amor? ¿De qué sirvió? No es gracioso. Veamos, todos cansados y sedientos. Y yo como loca corriendo detrás de ellos afuera y gritándoles. ¿Qué comes? Torta. ¿Torta? ¿Te gusta? ¿Está rica tu torta? No. ¿Y la tuya, mi amor? Está rica. Ay, Dios mío, a ver. ¿De qué es esa torta? Frijoles. Frijoles, carne. Y ensalada. Y lechuga. Qué rica esa torta. Y queso. Buen provecho. Se dice gracias. Vean, amigas y amigos, las tortas que hice el día de hoy. Son de carne asada. Tiene frijolitos, lechuga, aguacate. Tomate no le puse porque, ¿qué creen? Se me olvidó comprar tomates. Están súper ricas. ¿Le gustaron? Limpiando la cocina.
Le digo a Juan, bien emocionada, estaba limpiando yo la cocina para el video, para que las chicas se motiven a limpiar, porque me dijeron que les gustan los videitos de limpieza. Ni ganas tengo de limpiar, pero ahí estaba en chinga limpiando yo para el video. Y no es que la cámara no estaba grabando. Y por ahí está Juanito viendo un partido, ya miró el de Cruz Azul, pero perdió Cruz Azul, ¿verdad? Perdió Cruz Azul. Ahora está viendo otro. Vea, yo ya limpié mi cocina. ¿Qué hora es? Son las 7:30. Las 7:30 y pues ya aquí ya la cocina ya se cerró. Aquí todo el mundo ya comió. Ya ahorita ya no creo que nadie más vaya a comer. Y estos están limpios, pero los tengo ahí secando. Porque, ¿qué creen? Me quedé sin jabón para el lavaplatos, entonces tengo que ir a comprar más jabón. No lo puedo usar ahorita. Y voy a ir a buscar... Los perritos están castigados. Vean, los tengo encerraditos porque están castigados. Castigados porque no me hacen caso. Son muy rebeldes y se me rebelan. Y se largan. Y luego los puede matar un carro. Se los puede comer otro perro más grande que ustedes. Se los pueden robar. Se pueden perder. Solo de gracia, me imagino. Miren estas criaturas. ¡Ey! Vayan a meter a lavar su ropa, que ya no tienen ropa limpia para andar en la casa. Vayan a meter a lavar ropa. Una, ey, una que la meta a lavar y la otra que la meta a la secadora. Yo la secadora. No, yo. Yo. Piedra, papel o tijera. A ver quién la mete primero. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, y ya. De nuevo, de nuevo. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, y ya. No. Ganó Solver. Estrenó libro Pepe Cardoso. ¿Qué pasó? Más allá de esa falla que tuvo frente a la portería, fue esa misma jugada, el que retrocede, toma la pelota, gira, toma y la pelota se va de la calle. Oh my god. No te había dado cuenta. Saluda a los chicos. Enciéndela. Enciéndela. ¿Puedes? Dos veces. Ya, dale play. Dale play, ahí sí. Tienes que presionarlo, manténlo presionado. Ya. Ya, mañana hay escuela. Mañana hay escuela. Sí. ¡Ah, yo no quiero venir! Sí, mañana hay escuela. Las dos van para la escuela mañana. No, no quiero. Bye, diles cositas, lo que tú quieras. Pero apúrate porque ya se va a descargar la cámara. Que te hagas un feliz día de la noche. Dicen que ya días no les decís en el nombre del Padre, del Hijo. Ah, el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y por último se dice que Diosito los bendiga a todos. Ajá, pero tienes que ver a la cámara. Es que Lía es más tímida. Sol es más suelta en la cámara y Lía es un poquito tímida.